¿Qué tal, amigos? Muy buenas tardes. Bienvenidos a Canarias Noticias al caer la tarde de este 10 de enero de 2024. En este momento acabamos de conocer, aunque no tenemos los datos oficiales, pero por lo que han dicho tanto la gente de Podemos como la gente de Junts, los tres decretos que presentaba hoy el gobierno de España para su aprobación los han tumbado abajo. Por diferentes motivos, pero los han tumbado abajo. Eso están diciendo medios catalanes que tienen buena información sobre lo que dice o no dice Junts. Bien, siendo esto así, uno tiene que hacer referencia a Canarias, porque desde luego la información de Clavijo, el presidente del gobierno de Canarias, no es nada buena. No es nada bueno porque cuando no se conocía lo que hemos dicho ahora mismo, Clavijo decía esto. Bueno, yo creo que al final son decretos de los que dependen 10.000 millones de euros de la Unión Europea. Son decretos que no solo cumplen en el caso de Canarias con la gratuidad del transporte o con medidas para la reconstrucción de la isla de La Palma o medidas importantes para el precio de la luz en el territorio nacional. Y nosotros creemos que más allá del debate político que se pueda dar y las diferencias que se puedan tener, al final es bueno para la ciudadanía y deberían salir. Nosotros somos absolutamente leales, se cumple con la Agenda Canaria, se cumple en ese decreto con lo pactado y por lo tanto no tenemos más que hablar. Yo creo que la gente está cansada de toda esta película, de toda esta parafernalia, de esta puesta en escena, que al final lo que genera es crispación y descrédito de la ciudadanía en la clase política. O sea, al final ya las elecciones pasaron, hay que gobernar, hay que trabajar y hay que resolver los problemas de los ciudadanos, que es para los que nos han puesto aquí. Yo creo que al final dará el sí. No sé si al final querrá que se tramite como ley o que se convalide como decreto ley, pero da la sensación de que al final han venido pues precisamente a buscar siempre una diferenciación con los otros nacionalistas catalanes. Pero creo que tampoco es la forma, ¿no? Ni el decreto. Tiempo habrá de discutir y leyes habrá. Pero bueno, yo solo puedo hablar por la formación política de la que formo parte, en la que entendemos que si los acuerdos se plasman, el apoyo se tiene. Creemos que siempre hemos dicho que lo que nos interesaba era una legislatura, no una investidura. Y yo creo que la legislatura no solo hay que resolver muchos asuntos con Europa, sino que todavía no estamos saliendo de la crisis y el horizonte tampoco es que sea de tranquilidad y de estabilidad, sino todo lo contrario. El contexto internacional no ayuda y las familias españolas, pero las canarias, pues siguen teniendo dificultades, seguimos teniendo una inflación alta, los tipos de interés siguen siendo altos, se crea empleo. Pero la realidad es que cada vez tenemos más familias canarias que tienen dificultades para llegar a final de mes y eso es lo que nos tiene que ocupar. En fin, qué decir, ¿verdad? Bien, eso afecta, por ejemplo, al transporte gratuito que tanto el presidente del Cabildo de Gran Canaria como su consejero Antonio Morales, como su consejero Teodoro Sosa, decían hoy sobre el transporte gratuito en Canarias, que dependía también de estos decretos. Saldrán adelante porque Pedro Sánchez tendrá que ceder y vender España aún más a Junts para que se aprueben esos decretos. El transporte gratuito en Canarias, por ejemplo, en la guagua de Gran Canaria, se puede dar siempre que se produzcan 30 viajes en un trimestre y entonces será gratuito. Aquí no hay nada gratuito y la gente del común tendría que saber que todo lo que es gratis no es gratis, lo paga alguien en algún momento, incluso ellos mismos. De modo que si se quieren hacer la ilusión de que es gratis, pues bueno, perfecto. Pero si ellos viajan gratis, porque alguien está pagando por ello. Y eso nos parece tremendamente injusto, por muchas razones. Dicho esto, pudiera ser que, como también se vota la ley de amnistía, resulta que haya sido un pacto entre el gobierno y Junts para que, mediáticamente hablando, la noticia sea que se ha tumbado los decretos del gobierno, mientras que por detrás se aprobaba la ley de amnistía, que es lo que importa. Eso sí que importa. Y seguro que se saldrá adelante para que Pedro Sánchez siga un día más en la Moncloa. Me gustaría presentarles los vídeos que hemos subido en nuestro canal de Patreon en los últimos días.
Pero aquí tendría que mirar aquí a la derecha mía para decirle dónde está el vídeo que yo quería para enseñar a todos ustedes lo que hemos estado subiendo a Patreon. No lo tengo hecho y por este ojo estoy vigilando a esta gente de aquí, ¿verdad? Dicho esto, resulta que ahora tenemos un mando único respecto de la inmigración. ¿Y quién es ese mando único? Ángel Víctor Torres. Mando único de inmigración. Estamos perdidos, es lo que nos faltaba. Nira Fierro hablando sobre Ángel Víctor Torres y esa responsabilidad sobre inmigración que le ha dado el gobierno de Canarias, aunque no es de su ministerio. Desde el punto de vista político, y es un buen día para los y las socialistas de Canarias, porque nuestro secretario general y ministro de Política Territorial, Ángel Víctor Torres, el presidente del Gobierno de España, Pedro Sánchez, le ha encargado la tarea de presidir la Comisión Interministerial en materia migratoria, una cuestión que es fundamental para Canarias y además pues lo deja en manos de la persona que probablemente más conozca este asunto y que es tan importante para los canarios y las canarias. Ángel Víctor le avala su trayectoria como presidente de Canarias y su conocimiento sobre la materia y él siempre poner los intereses generales por encima de cualquier otro interés. ¿Y cómo no? Clavijo. Lo de Clavijo ya empieza a ser un chiste. Clavijo también felicitándose porque Ángel Víctor Torres sea el que tenga, ostente el mando único de sobre la inmigración. Por lo pronto ya tenemos la buena noticia del mando único, ¿no? Que era exactamente lo que veníamos demandando y que el tiempo, pues, al final se ha evidenciado como algo necesario. Máxime cuando estamos cerrando un 2023 con récord histórico de llegada de inmigrantes a nuestras costas y con récord, tristemente, de fallecidos, ¿no? Que se mueran 16 personas diarias intentando buscar un futuro mejor. Yo creo que por mucho que suceda, no debemos normalizarlo como sociedad, ¿no? Y agradezco a los medios que den cuenta de ello para que la gente siga teniendo claro que hay un drama que está a 80 kilómetros de Canarias y que la gente, mientras haya esa diferencia de riqueza, va a aspirar a tener un futuro, insisto, mejor. A partir de ahí, si además es un canario, yo siempre me alegro, y si además en este caso de Ángel Víctor Torres, con el que tengo una magnífica relación personal, pero que ha conocido de primera mano estos problemas, espero que esa sensibilidad por parte del Gobierno de España pues sea mayor. La vio. Vamos a ver. ¿Para qué queremos un mando único? Dice Clavijo, lo han oído ustedes. Bueno, es que entonces el gobierno ya toma conciencia. ¿Toma conciencia de qué? ¿De qué estamos tomando conciencia? Si van a seguir llegando, hay que pararlos en África. A mí me importa un huevo que Ángel Víctor sea el mando único o no, porque lo que hay que hacer es que actúe el Frontex en la costa del continente, no dejando pasar cayucos, Zodiac y pateras para Canarias. Ah, es que entonces, como vienen menores, niños y niñas, como le gusta decir a Clavijo, aunque la proporción de niños y niñas es 99-1, más dinero para los MENA. Si solo se busca el dinero de los MENA, no tendremos 6.000 MENA como tenemos ahora en Canarias. Tendremos 50.000. ¿Y seguirá siendo un problema de dinero? ¿En serio? No tienen vergüenza. Ninguno de ellos, ninguno. Ni Nira Fierro, ni Clavijo, ni Ángel Víctor Torres, ninguno de ellos tiene vergüenza ni sabe lo que hacer con este tema de la inmigración. Ni en otros muchos temas. Fíjense estas noticias. La educación en Canarias es penosa. Somos de los peores respecto del idioma, del segundo idioma, el inglés, de toda España. De los peores. ¿De qué nos vanagloriamos aquí? Nada, de nada. Tenemos un gobierno de chinchinagua en Canarias. El que era de un color antes con Ángel Víctor Torres de presidente y el que es de otro color ahora con Fernando Clavijo de presidente. Porque además, la inmigración ilegal trae consecuencias. Una de las consecuencias es este vídeo que van a ver ustedes ahora. Este vídeo corresponde a un atraco machete en mano a una tienda, a un supermercado de vecindario anoche sobre las 9 de la noche. Lo siento muchísimo, señores. Mucha hambre que hay. Ábrame la vista, por favor. ¿En serio? De verdad, señorita.
¿Pero por qué? Ábrela o te lo suelto de primera. Espérate. Ábrela rápido. Espérate. Ábrela. Sí, tranquilo. Ábrela. Tranquilo. Euler, cuidado. Deja salir a la señora. Euler. Tranquilo, adelante, dale el dinero. Suelta el dinero rápido. Vale, tranquilo. Suelta rápido el dinero. ¡Dale! ¡Suéltalo todo! ¡Todo! ¡Todo! ¡Venga, todo! ¡Todo! ¡Todo! Así como lo tienes, todo. Hombre, ¿qué hace eso para ti, hombre? Tranquilo. Hay mucha hambre. Pues es así. Machete en mano, saca todo el dinero de la caja, pasa una señora por allí. No, pasa usted, señora. De película. Y eso sí lo está trayendo la inmigración ilegal. Decía el atracador, es que hay mucha hambre. En fin. Nos vamos. Volveremos mañana más o menos a la misma hora.